Pues os queríamos contar, nosotros empezamos hace 4 años con unos proyectos europeos que se llaman Erasmus, sobre todo en temas de energías renovables y desarrollo rural. Y hace 3 años empezamos un proyecto que se llama Into Rural, que es de prácticas innovadoras en energías renovables para mejorar la empleabilidad rural. En el proyecto, pues el tipo de proyecto es un proyecto Erasmus Plus de K2 y bueno, queríamos hacer un pequeño resumen y contaros también las experiencias. Erasmus todo el mundo lo conocerá por las movilidades individuales de estudiantes, pero el programa cambió a partir de 2014 y se convirtió en diferentes programas, se juntaron en algo que ahora se llama Erasmus Plus y que tiene diferentes líneas de acción. Primero las movilidades individuales, pero también programas de cooperación entre diferentes agentes que tienen que ver con la universidad. Así que lo que fomentan estos programas, el programa Erasmus Plus, dentro de esa convocatoria que es de la que es el proyecto, son asociaciones estratégicas dentro de que combinen universidad, empresa, administración pública, pymes, ONGs y que sobre todo tenga como finalidad mejorar la formación y la educación y la empleabilidad de los estudiantes. Así que ese es un poco el contexto. Dentro de ese proyecto, pues para contaros un poco el resumen de lo que era, se llama Prácticas Innovadoras en Energías Renovables para la mejora de la empleabilidad rural. Lo presentamos en 2014 bueno, que fuimos elegidos en primera convocatoria. Y dentro del proyecto trabajan tres países, España, Rumanía y Hungría, y en cada país tenemos de socios a 3 universidades y a 3 empresas, que son del sector de las energías renovables. Dura 3 años, si a alguien le interesa más información sobre el proyecto, tenemos una página web por aquí. Bueno, al final, dentro de ese proyecto, lo que nosotros queríamos conseguir, el foco era la formación de estudiantes para mejorar su empleabilidad, alumnos universitarios y sobre todo formarlos en la parte de energías renovables que lo vinculen después al desarrollo socioeconómico rural. Y también, sobre todo, no quedarnos en la parte de formación, sino pasar a una parte de acción. Es decir, aplicar esa formación a iniciativas que tengan que están relacionadas con las energías, que vinculen las energías renovables con el desarrollo rural. Y luego también otra de las cosas importantes que hemos desarrollado a lo largo del proyecto y que pensamos que era muy importante es hacer difusión de estas iniciativas o de casos de buenas prácticas que liguen esas dos patas, energías renovables y desarrollo económico de las zonas rurales. Así que algunos de los resultados que hemos desarrollado a lo largo de estos 3 años os los vamos a contar ahí a continuación. Incluye una guía inicial de una foto inicial del panorama actual de las energías renovables y desarrollo rural. Incluye también diferentes cursos de formación que se han hecho online para estudiantes dentro de ese tema, pero que también están en abiertos para toda aquella gente que le interese el tema y quiera tener una formación en esa parte. Una parte de prácticas en empresas de los estudiantes, en prácticas en empresas, en pymes o en industria que tenga que ver con energías renovables y donde se pongan en marcha esas pequeñas iniciativas relacionando energías renovables y municipios pequeños. Y luego también la última parte, que os contaremos más en detalles, es lo último que estamos desarrollando, que es una guía de energías renovables para pequeños municipios, que sirva de base para todos aquellos municipios que quieran fomentar este tipo de iniciativas en el futuro. Y luego además hemos hecho pues una parte de difusión, como es este seminario que estamos hoy aquí, y luego aparte pues toda la parte de formación que está ligada a todos los vídeos que tenemos en YouTube, a nuestra página web de Facebook y bueno, la prensa y en la web. Lo primero que hicimos cuando empezamos en el proyecto ya hace 3 años es, bueno, si nosotros queremos trabajar en energías renovables y desarrollo rural, lo primero que queremos tener es una foto de cuál es la situación actual. Así que hicimos este documento que está disponible tanto en la web del proyecto como en la página web de la biblioteca de la UGI, donde queríamos ver un poco el contexto de las zonas, de los pequeños municipios, de las zonas rurales en los 3 países, donde queríamos ver además cómo podemos vincular las energías renovables y el desarrollo, incluyendo una parte de situación energética, cuál es la situación actual de las energías renovables, cómo podemos vincular esas energías renovables a empleo y cuál es un poco parte de legislación. Otra parte que pensábamos que era muy importante es el mapa de actores. Cómo podemos ligar cuáles son los actores importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar
proyectos de energías renovables y desarrollo rural. Y luego también quisimos hacer una parte de cuáles son los recursos formativos disponibles en caso de que alguien quiera formarse en el tema de energías renovables y desarrollo rural. Bueno, una de las cosas importantes que vimos, pues identificamos pequeños municipios dentro de la parte de Castellón y también analizamos cuál había sido la evolución del desarrollo de energías renovables a lo largo del tiempo. Pues bueno, alguna de las cosas, pues la curva clásica de desarrollo de energías renovables, pues a lo largo de los años, pues vimos que ha ido, a partir de 2006 empezó a ir en aumento la implantación de energías renovables a la hora de consumo, pero llegó un momento en el 2012 donde sufrió un gran debacle y que luego fue bajando y ahora parece que está volviendo a repuntar. Fijaros que el consumo de energías renovables en la provincia de Castellón, que es esta parte, es bastante bajito, es alrededor del 2-3% en el 2013, ahora habrá subido un poco. Llegó hasta a máximos de 2,5. Pensamos que con todo el potencial que tienen las energías renovables, estas cifras pues nos indican que es un sector que tiene mucho potencial de mejora a lo largo del tiempo. Y que también esta pequeña caída tiene mucho que ver con la parte de legislación. A partir de este año cambió la legislación y se complicaron pararon todas las ayudas a la parte de energías renovables y eso tiene un gran impacto en la implantación de las energías. Así que tenemos una parte importante que une implantación de tecnología con la parte legislativa, que esa parte no hay que olvidarse de ella. Luego, otra de las cosas que hicimos son cursos técnicos. Todo el proyecto está basado en dar formación a estudiantes para que esos estudiantes en su última fase de formación, que es la parte de conexión de prácticas en empresa y trabajo final de grado, tuvieran unas herramientas para poder desarrollar sus estancias en prácticas y trabajo final de carrera dentro de ese ámbito y que además esos alumnos fueran después semillas de iniciativas de energías renovables y desarrollo rural. Ese era el proceso que nosotros queríamos en el que queríamos acompañar a estudiantes. Así que lo primero que vimos es que a lo mejor la parte de formación en inglés era importante y dar una formación específica de inglés dentro del sector de energías renovables. Otra de las cosas que es como el producto estrella, pues es hacer una formación totalmente específica de energías renovables para desarrollo rural. No hablar solo de energías renovables, de grandes instalaciones, de grandes parques eólicos, de grandes instalaciones fotovoltaicas, sino centrarnos de grandes instalaciones de biomasa para generación eléctrica, sino centrarnos en pequeñas instalaciones que tuvieran que ver con el desarrollo de pequeños municipios. Y esa es la formación y ese es el curso online que montamos con 4 bloques importantes. Cómo poder orientar esas energías para que sean un motor, un dinamizador económico de zonas rurales y luego centrarnos en diferentes tecnologías para, como energía fotovoltaica, biomasa y eólica. Y montamos el curso con un módulo introductorio vinculando esas energías renovables al desarrollo rural y luego unos módulos específicos que replicábamos en la parte de fotovoltaica, de biomasa y eólica, que pensábamos que eran las energías renovables más adecuadas para el desarrollo rural. Entonces, esos módulos pues, se trataron aspectos técnicos, aspectos tecnológicos también, aspectos sobre todo socioeconómicos para esa parte del desarrollo rural, una parte de aspectos económicos, de conceptos de cuánto cuesta una instalación, cuánto tiempo, qué implica la amortización de una instalación. Luego lo que queríamos hacer es que toda esta formación tuviera una parte muy práctica, dar siempre unos ejemplos analizados de un caso previo de buenas prácticas donde se analizaran esos aspectos técnicos, económicos, socioeconómicos de las iniciativas. Y luego queríamos también que los alumnos no fueran solo receptores de esa formación, sino que fueran además dinamizadores. Así que dentro del curso está planteado un caso de estudio para que los alumnos, tutorizados por un conjunto de expertos en la universidad y expertos en empresa, pudieran desarrollar esos casos de estudio. Casos de estudio para nosotros era algo que a lo mejor queríamos dar algunos ejemplos para que vierais que se puede ligar mucho dentro esos ejemplos a desarrollo rural. Algunos de los ejemplos planteados era, por ejemplo, tenemos una pequeña empresa de depuración de aguas que quiere hacer que va a instalar una planta de tratamiento de aguas residuales en un pequeño municipio, como puede ser, por ejemplo, Benafigos. Esa planta de tratamiento se quiere instalar en un sitio que está alejada de la red eléctrica convencional, así que la conexión a ese suministro puede ser complicado. Entonces, se planteaba al alumno que hiciera un diseño de la posibilidad de hacer una instalación fotovoltaica para suministrar la energía a esa planta de tratamiento de aguas residuales.
Pues bueno, eso es el ejemplo con una serie de datos que además se presentaba al estudiante, y el estudiante tenía que hacer un diseño donde se tuviera que ver, se incluyera tanto la parte tecnológica con la parte económica como la parte de impacto social dentro del municipio donde se instalaba. Y el alumno tenía a lo largo de este desarrollo pues un apoyo de tutores de universidad, de empresa, para poder desarrollarlo de una forma interesante. Otro caso, que, como el proyecto es europeo, pues otro caso que se planteó desde Hungría era un sistema de calefacción en un edificio municipal de una instalación en Hungría. Era actualmente de pellets, de diésel, y se quería cambiar a pellets. Se plantea el condicionante del edificio como de un bastante antiguo y sin aislamiento moderno, y también se plantea que la ciudad está en un medio de una, en una región con mucha actividad agrícola y forestal. Se le daban una serie de datos de diseño, y al final lo que se intentaba conseguir es que el alumno generara una solución planteada en biomasa y donde se vieran todos los aspectos económicos, técnicos y de impacto sobre la población en el pequeño municipio que podía tener este cambio de sistema. Pues bueno, todos estos estudios de caso pues tuvieron una tutorización muy personalizada por parte de empresa y universidad, tanto desde el ámbito de desarrollo rural como desde el ámbito técnico, como el ámbito del inglés, y al final se incluía pues tanto el cálculo, el aspecto económico, el impacto y también el análisis de diferentes alternativas. Al final, para acompañar a los estudiantes dentro del proyecto, lo que estamos haciendo actualmente es un curso online también de empleo y emprendedurismo orientado específicamente a energías renovables y desarrollo rural, para que los alumnos que se han formado en ese sector puedan dar el salto a buscar empleo dentro de ese sector, o también a desarrollar sus propias ideas de emprendedoras dentro de ese ámbito. Así que con eso terminamos la formación, pero también hicimos una parte importante que para nosotros ha sido como la parte estrella, que han sido las prácticas en empresa de los estudiantes que se estuvieron formando dentro de los cursos online, hacer unas prácticas en empresas que son siempre pymes de energías renovables, y en las que se les planteaban además de diferentes casos de estudios más reales y donde han tenido ellos un desembarco mucho más práctico a nivel de empresa y de desarrollos de iniciativas muy ligadas a ese desarrollo rural. Al final, dentro de esas prácticas han participado 12 estudiantes, 4 de cada país, la mitad de las prácticas se hicieron en empresas nacionales del sector de energías renovables, y el otro mitad de las prácticas se hicieron en empresas internacionales. Los cuatro estudiantes españoles pues han hecho estos desarrollos de casos de estudio, y como los tenemos por aquí, es una suerte tenerlos por aquí, pues nos contarán ellos estos estudios que han realizado a lo largo de este tiempo. Otra de las cosas que hicimos es una parte importante de difusión del proyecto. Hay un canal de YouTube donde podéis ver todas las... Dentro del proyecto se han ido haciendo muchas jornadas de difusión en Segorbe, en La Llotja, en Castellón, en Atxeneta. Hicimos 2 ferias de energías renovables, ahora aquí. Todas estas jornadas han sido grabadas, y aparte están disponibles en el canal de YouTube del proyecto, pues si os interesa ver un poco cuáles han sido las charlas que se han dado en otros seminarios. Y la parte con la que vamos a terminar el proyecto, que era la parte también que queríamos venir a presentar aquí, que era la parte que a lo mejor estaba más vinculada con pequeños municipios y con la parte de Vista Bella, es una guía de energías renovables para pequeños municipios. Vale. Así que, bueno, terminamos esta parte, pero sí que os queríamos contar esa parte más en detalle. Y esta es la